Sobrevive. Muy bien. Espérate, vos espérate. Ella. Ya. Solo se esperan porque. Gracias por dar el víver. Que los cuida Dios. ¿Vos? Ellos también están ayudando. Muchas es la gracias. Nena que carrega piedras. Gracias por dar víveres. ¿Quiere? ¿Te acuerdas que le vamos a dar una bolsa para la señora? Ahí donde tenemos. Le dejamos el material. Bueno, aquí está una tu bolsa. Los agradezco. Gracias. ¡Ay, chiquitín! Mira tu bolsa, Iris, decirle algo. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Gracias, dile. Gracias. Este chiquitín hecho apunta, ¿o? Sí, ay, Dios, madre, cargando Dios, piedras. Así venía con sus piedras. Sí. ¿Vos? ¿Ya se fue, ¿verdad? ¿Se fue corriendo? Se fue corriendo, ay, Dios. ¿Ya tu bolsa, ¿eh? Gracias, por Dios. Y ahí está la... Ya se las dieron, Dios. ¿No te las dieron? ¿De aquel, ve? Sí. No sé, se las traía encima. Yo la voy a cambiar arena. Solo el que faltó le vamos a ir a dejar su bolsa. Sí, ahí arribita. Yo la voy a dejar recta la malla. Los cuatro niños, los que más echaron punta a un lado, ¿quiénes fueron? Estos dos. Pero ya se le dio, ya se le... No, pero ellos... Ajá, eso... Aquel, ¿va? Cuatro. El que está ahí arriba, ¿verdad? Ajá. El uno que está ahí arriba, no sé si ya vino, ya no sé. Todo bien. ¿O ya no viene? Todavía no, es que le mandaron 100 quetzales cada uno, pero los que más chambearon ahí, por eso le preguntaba yo. No tenés nadie. No vi quiénes son esos. Bien, yo me recuerdo de este y de aquel, del otro. Los hermanitos. Ajá. Ese es Juan, ¿va? El Elías también. Muchacho, ¿y el que tenía la cómo se llama? ¿Cuál? Pero usted me comentó que aquel fue uno de los que también, más... También, sí. También, sí. Me merece porque... Bueno, entonces aquí está 100 quetzales. 100 quetzales para vos. Y 100 para él. 100 para aquel, ¿va? Claro, sí. ¿Algunas palabras de agradecimiento? Esto es de parte de Tito. Esto es tuyo. Mm. Esto es de parte de Tito. A mí todavía no me está. Ah, bueno. A mí no me da. No, mamá, es que esos fueron los niños que estuvieron desde el principio. ¿Oíste? Ya, a ti ya te di tu bolsa de víveres, ¿verdad? Entonces, faltaron estos 200. Sí. No me van a tirar, muchachos. Sí. La verdad, estoy buscando porque estos fueron mandados directamente. Son estos especiales. 100, ya estos 100 son de Sebastiana Gómez Pérez. Para los niños que ayudaron a Don Laio a hacer la casa. Es ¿él? Dividir entre los cuatro niños. Bien, pero hay que... Es que la verdad que eran varios. La verdad fueron varios en sí. La verdad fueron varios. Entonces 100 para el otro niño, ¿verdad? Entonces vamos a llevarlo. Y con su bolsa de víveres que están allá. Para el niño aquel. Vamos a llevarlo a la vez. Aquí falta uno. Falta uno, ¿ah? Yo creo que... ¿Saben qué? Para que no se peleen. Mejor que se compartan entre todos. Sí, ¿sabes? Vamos a ir a la tienda y lo vamos a dividir entre todos, ¿de acuerdo? Pero sí. Primero, vamos a dejar eso. Sí, vamos a dejar eso. Y ahí. Va, sí, vamos a pegar la primera. Exacto, ya no. Ni comprende, ahí. Porque se comprende. Sí, porque ya no vinieron todos los niños. Bueno, vamos a dejar. Yo lo comprendí. Quiero comentarles que todavía no hemos entregado la... ¡Ah! Escucha. Se hundió mi pie. Bueno, muchachos, ya es... ¿Cómo dejó la Mayeshun de Torcibeshun? Cayeshun, no lo quemation. No lo quemation, ¿cómo
dejó su mayesho, que los pollesho. ¿Cómo? También. Y ya le voy a ver otras bolsas. Porque tengo entendido que unos suscriptores mandaron, pero como ya se atrasaron, entonces si nos faltaron algunos niños, pues no se van a quedar sin su bolsa de víveres porque vamos a traer más. Sí, solo que aquí sí está peligro también. Ya ni no se hubiera ido, que ahí está bien resbaloso. Por las gradas. Tan lindos, miren cómo la agarra, miren. Miren cómo está el camino. Sí, está. Aquí el camino sí está feo. Aquí es. ¿Qué está? Espera. Agarra bien el dedo. Vamos. No me canche. ¿Oh? Camino. ¿Oh? Está. Bueno, Benicia, ¿cómo se llama? Sí. Bien para trabajar, chico. Buenas noches. Permiso, ya estamos ahí. Buenas noches. ¿Qué es del niño que nos ayudó? No está. ¿No está? No, se ha ido a cortar chile. ¿Se fue a trabajar? Sí, se ha ido a trabajar a cortar chile. Ya no tarda en venir ya. Ya no tarda en venir. Ya vino el camión de chile. ¿Ya vino? ¿Ese es el camión? Sí. Ese es el que ya vienen ya. Sí. ¿Ya saben, va? A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana para las 6 y media de la tarde. Sí. ¿Cuántos años tiene él? Tiene 10 años. ¿10 años? Sí. ¿Y usted qué es de él? Él es mi cuñado. Sí. ¿Aquí es donde viven ustedes? Sí. Tecún le dice. Tecún le dice. ¿Cómo se llama? Diego. Ah, como sí. Por Tecún le dice. Sí, así es su apodo, me han puesto. Así él viene, pues. Parece que así es el camión. ¿Y usted cuántos años tiene? 10. ¿Es el camión? ¿No es el camión? ¿Y usted cuántos años tiene? Yo, 19. 19. Vamos a esperar a Tecún. ¿Tecún le dice, no? Sí, Tecún le dice. Trabajadores, los güiritos de aquí, van online. Sí, ya ves que corta picante. Todos están chambeando ahí, van online. Hasta el chiquitín, vos. ¿Cuántos años tenés vos? Cachichurri. ¿Cómo le llaman? Cachichurris. Cachichurri. ¿Así te dice? Víctor. ¿Cuántos? 5 años. Mano, ¿y vos andabas cargando ahí macizo, vos? ¿El era, va? ¿Cómo? Forcen un poco, Ajá. ¿Ahí viene o no? Ahí viene tu hermano. Ah, bueno, ahí viene. Buenas noches. Cuate. ¿Y Tecún? Ah, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Es el héroe. ¿Y aquel qué onda, primo, hermano Tecún? Ah, mi hermano. Ah, hermano. ¿Él es su esposo? Sí. Tararán, no viene Tecún. Tararán. Oh, esperando a Tecún. No estás hablando porque él es el héroe. ¿Él es el héroe? Sí, de Guatemala. Es que viene el santo de la máquina. ¡Ahí viene Tecún! ¡Tecún! 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 Ah, sí, pues, ¿a qué les ves? Ese es el famoso Tecún. ¿Qué era Tecún? ¿Cómo estás? Ya todos emocionados. Venía a saludar, mano. ¿Ya saludamos? Besó a las comas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien. ¿A chambear vos? ¿Te cansaste? Un poco. ¿Qué fuiste a hacer? A trabajar. ¿Qué fuiste? ¿Qué te pusieron a hacer? Matar las comas. ¿Cortar chile? ¿Y cuánto ganas? ¿Cuánto ganas ahí? ¿Cuánto domingo? ¿Ah? Por otro lado. Ah, o sea que eso no le pagan a tu papá. Vos vas a ayudar a tu papá. Ese es el papá de Tecún. Ahí está el papá de Tecún. Ah, es el papá de Tecún. Él es el medio Tecún humano. Ah. ¿Y está el Tecún mayor? El Tecún mayor.
Me llega. Pero el balado, ¿dónde quedó? Bueno, Tecún, vení para acá que te tienen una sorpresa ahí. Anda, ya anda, no te vayas, papá. Bueno, Tecún. ¿Te recordás que vos echaste punta ahí? Sí. ¿Don Lion? Sí, así es. Yo he hecho punta, carreando arena, tabla, de todo. Estaba ahí trabajando siempre. Bueno. Y por eso tenemos. Tiene una sorpresa, va. ¿Y cuál es la ahorita, sorpresa, ahorita se la va a entregar. Mira, Don Layo, que Don Layo te va a dar una sorpresa. En el pena es que yo te vine a conocerte, Tecún. Te dan tu bolsa, especialmente para vos. Gracias. Dame tu bolsa. Y ahora, ¿qué parte es? 100 quetzales. ¿De parte de quién? ¿De parte de quién? ¿De parte de quién? De parte de... Sebastiana Gómez. Sebastiana Gómez Pérez. Sebastiana Gómez Pérez. Sebastiana Gómez Pérez. Tenés algunas palabras de agradecimiento ahí en las cámaras, ella te va a ver. Sí, muchas gracias, madrina. Muchas gracias. Muy bien, Tecún. Muy bien, Tecún. Gracias, Tecún, por apoyarnos. Gracias a todos, muchachos. Gracias a todos. Gracias a todos por apoyar ahí. Y gracias ahí a todos los pequeñines, porque son bien unidos, muchachos. Recordá que en todos lados, si sos honesto y sos acomedido, siempre te van a abrir las puertas. Siempre hay que ser honrado. ¿Viste, papá? Seguí así trabajando. Seguí que vas por buen camino. Te están enseñando a ganarte la vida como debe ser. ¿Viste? Te felicito bastante, ¿viste? Muy bien, Tecún. Felicitaciones para todos también, vamos, che, porque todos aquí son bien trabajadores. Todos, todos echamos un granito de arena. Bueno, entonces, ha sido todo, ¿verdad, muchachos? Hemos llegado a la parte final de este proyecto. Gracias por el apoyo incondicional a todos, ¿verdad, Yanni? Sinceramente nos sentimos contentos, que Dios les bendiga. Los quiero bastante y pues, hasta la próxima. Adiós. Bueno, Don Layo. Yo ando en la yesha. Don Tecún. ¿Te quiere decir algo ahí, Don Tecún? Pues siempre muchas gracias por el decir que el pato que colaboró con usted, ¿va? Sí, fue pues, trabajador su patojo. Siempre. Le doy gracias a ustedes que vinieron aquí. Ahí estamos porque estábamos esperando para echar el taco. Ah, de verdad es que. Ajá. Ya vino muy tarde el trabajo. Ajá, vino muy tarde el trabajo. Bueno, ahora pues.